Tanto como al principio estábamos teniendo mucha gente, nos hemos estado cansando poco a poco, pero hemos conseguido muchas cosas. Hemos conseguido que cuanto menos el IPC lo vaya subiendo año a año, aunque el poder adquisitivo nuestro ha ido mermando con las subidas desproporcionadas de los alimentos y de la calefacción y la luz. Todo eso nos ha hecho volver de nuevo a las calles. Volver de nuevo a las calles porque no queremos perder más poder adquisitivo. Vamos a hacer ya 5 años desde que un 15 de enero del 18 salimos a protestar por aquel nefasto 0,25. Bien, hemos conseguido que eso se quede ahí atrás. ¿Por qué? Porque hemos salido a la calle. Porque hemos estado sufriendo tanto calores como tormentas, como granizos y lluvia intensa. Lo hemos soportado y gracias a todo esto hemos conseguido lo que tenemos hasta el momento. E incluso hemos conseguido más. Hemos conseguido que cuando terminó la pandemia, algunos han aprovechado. ¿Han aprovechado para qué? Para cerrar sucursales de los bancos y demás. Pues también fuimos a las manifestaciones contra ello y conseguimos que cuando al menos nos tengan abierto las sucursales desde las 8:30 hasta las 2. Por eso mismo, desde aquí y desde nuestra plataforma de Santurchi, que hemos venido también abarcando, quiero agradeceros a todos todos estos logros que hemos conseguido en estos 5 años. ¡Pensionistas! ¡Pensionistas! ¡Gracias! Bueno, ahora le voy a pasar la voz a Marian.